gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Alice y me hace muy feliz que me acompañes en un nuevo video. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que siempre me acompañan. Gracias por estar aquí. Y si aún no lo haces, te invito a que te suscribas. Me encantaría tenerte por acá. Y el día de hoy traigo una reseña. Ya saben que es reseña de la pomada que estoy utilizando ahorita, que es del momento y es de Saint Laurent. Y es esta que dice que dura 24 horas, Eyeliner Gel. Y me encanta su presentación. Para empezar, vean qué chula presentación. Así como un diamante, como muy vintage, no lo sé, como muy muy bonito. Y el mío es en el tono brown. Y viene así, viene para que tú la apliques. Viene bastante cantidad de producto, la verdad es que viene muy bien. Yo ya llevo unos meses utilizándola y miren nada más, no se ha gastado tanto. Me gusta porque creo que es un color que a pesar que es fuerte, a mí no me gusta, aunque traigo el cabello claro, no me gusta traer la ceja muy clara. Me gusta porque creo que aunque tengas el cabello claro o fuerte, puedes difuminarla, puedes ponerte un poco menos producto, sellarla con sombra y te va a ir clara. Si la quieres más fuerte, aplícala directa. Y bueno, me gusta porque es durable, me costó como 30 pesos, es muy económica esta base. Pomada de ceja es muy económica, 30, 35 pesos máximo. Yo te aseguro que si estás en Ciudad de México o en ciudades grandes, que no es acá como en provincia, las vas a encontrar muchísimo más baratas. También te voy a dejar a continuación una cápsula donde ves cómo me hago yo la ceja para que cheques el producto. Obviamente al ser pomada es cremosa, pero no es cremosa de esa que sientes que te derrites ahorita con el sol. Yo a veces dejé de usar pomadas un tiempo porque yo en serio sentía que se me derretía la ceja o me daba comezón. Y opté por usar lápiz de ceja como antes. Pero ahora estoy con esta y me gusta bastante. Sí me la sello porque no me gusta que se vea brillosa. Pero si tú te gusta que se vea brillosa, pues déjatela así. Te dejo a continuación con la capsulita. Como viste, así es como yo me hago mi ceja. Ahí en el paso que no se ve porque pues no es un producto que te esté recomendando, es como yo la sello con una sombra. Es una sombra igual del color en café y es todo. Me gusta porque tiene durabilidad. No te voy a mentir, sí transfiere, porque a veces que yo, mira, sí transfiere, porque a veces que yo abrazo a mi esposo y le ando dejando aquí la ceja, o a mi hija y la ando dejando, pero no es como que se te vaya todo el producto. O sea, la dejas y ahí te sigue la ceja. Yo dura la noche y yo me desmaquillo y se va toda mi ceja. Me ha pasado que me he quedado dormida y despierto y traigo residuos de la ceja. No te voy a mentir y te voy a decir que la traigo intacta porque no, pero sí traigo aún producto. Entonces yo te la recomiendo bastante si eres de piel grasa como yo o sientes que te da comezón el producto en la ceja. Esta no da comezón. Y me gusta bastante. Saint Laurent, su precio es muy, muy bueno. Y bueno, ya le iba a quitar, pero no. Déjame saber en los comentarios si tú ya la probaste. A mí ya me habían recomendado esta pomada. Ya me la había recomendado una clienta y no la había utilizado. Pero porque no la había conseguido. Y ahora fui a un puesto y ahí la conseguí. Y bueno, déjame saber en los comentarios qué te parece, qué tipo de videos. Nos vemos en un próximo video. Tengo redes sociales, están en la parte de aquí abajo. Te invito a que me sigas por allá. Estoy activa por TikTok, estoy activa por Instagram, por Facebook y por aquí por YouTube. Pues nada. Deséalo con todo el corazón que el multiverso conspira a tu favor. Y seguro se te va a cumplir. Amor y paz.